Federico. Sí, salí corriendo a confirmarlo. Sí, estaba movido el ¿Estabas? cable, porque estuvimos Ah, chequeando perfecto, para listo. hoy un tema de hoy y quedó medio movido. Ahora sí Listo, sale. listo. Ahí estamos con el audio. Sí. Perfecto. Confirmado. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. Día jueves 4 de noviembre del 2021. Tenemos mucha información para compartir en este noticiero que tiene que terminar 2:55. ¿Es así? 14:55. ¿Es así, Federico? Confirmame, por favor. Sí, correcto. Solamente para no andar 14:50. corriendo nada más. Sí, Pero es porque más, no sé después qué hay un tengo que programa a las 3 transmitir. de la tarde. Fíjate que en el vivo de Facebook quedan todos los iconos abajo del sonido y no sé qué otra cosa más que un Ah, ya miro. redondelito, una foto, no sé qué es. Fíjate que en Facebook quedó eso. Así que bueno, 14:55 tiene que terminar este noticiero. Mañana tenemos que terminar a las 14:35 como tarde, porque vamos a estar en el estadio Ricardo Puga, en el estadio de Atlas. Si no, nos vamos a volver locos con la transmisión en vivo. Así que van a ser dos noticieros cortos a lo que habitualmente estamos acostumbrados y en realidad mucho más largo de lo que tendría que durar, porque tendría que durar 55 minutos. Vamos con las vías de contacto y ya vamos con toda la información. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter arroba SEM actualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario arroba gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, de sus hogares Karina Cereijo, con la que estoy dialogando en este preciso instante. Estoy hablando por el chat con Karina Cereijo. No, Cari, no me pasé porque no tengo ni idea, ni lo llegué a chusmear realmente. Karina en estos momentos está encargada de la transmisión en vivo. Después te voy a pedir que pasemos un cachito por ahí. Cari, pasale cualquier cosa el link a Federico, porque estamos transmitiendo el juicio por el ataque de la Quinta de la Pastoril, la cuarta audiencia en vivo. Sigue la audiencia, comenzó 9:30 de la mañana y continúa ahora. Así que ahora vamos a pasar, al final de este noticiero, vamos a pasar vamos a pasar un extracto de la audiencia. Vamos a, y bueno, desde los estudios, el dúo dinámico, ¿cómo dice quedando? Bien, bien, bien. Corriendo con ¿Qué está solo? algunos cables raros, pero pues viste, tenemos que hacer una transmisión de una retransmisión, entonces había cables que no usábamos, no conectábamos nunca. Entonces, viste, toqueteando, quedó afuera el del Facebook, ahora ya está normal. Y bueno, nada, Perfecto. entretenido. Por lo menos hace Bueno, 2 años que no sí, pasa nada nuevo. por lo menos no te aburrís. Así que, no, Cari, para el final de este bloque voy a necesitar que le pases el link de la transmisión, si no, lo busco yo. Para así, Federico, hacemos un paso antes del cierre de este bloque de la Pastoril, que recién comenzamos, así que tenés 15, 20 minutos por delante todavía. Vamos a comenzar, Federico, con los datos del clima, el pronóstico del tiempo, cómo va a estar este noviembre tan cambiante. Bueno, hoy, yo no sé, ahora hace más de 28 grados. No creo que, a ver qué es lo que dice el celular. Porque, bueno, lo que conspira mucho es la humedad, dice 28 grados ahora. Ahí está recontra pesado, 13 la mínima, 28 la máxima para el día de hoy. Mañana, no, mañana es viernes, Federico, le pifaste con los días. Mañana viernes, 10 la mínima, 20 la máxima. Mañana vamos a hacer el noticiero del estadio Ricardo Puga. El día sábado va a estar parcialmente nublado, pero con sol asomando entre las nubes, 11 y 21. El día domingo, 12 y 23, y el lunes 13 la mínima, 28 la máxima. Inexorablemente vamos camino hacia el verano. Así que vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con el reporte por coronavirus. Nosotros no nos olvidamos, sigue existiendo la pandemia y siguen habiendo cada vez más casos.
Vamos con la información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, datos que fueron actualizados con respecto a Moreno ayer a las 23:12 minutos, casi al filo de las medianoche, e indica que casos positivos de COVID-19 en el partido de Moreno hay 58.897, son 57.381 las personas que ya se han recuperado de la enfermedad. Seguimos con 1.352 fallecidos registrados. Esto es una buena noticia. Ya desde el 12 de octubre que no se registran fallecidos, se va a cumplir ya dentro de muy poquito un mes, y esto es una muy buena noticia. Y me gustaría poder hablar en algún momento con algún especialista para ver qué implicancia tiene en la baja de la letalidad la vacunación. Justamente hablando de vacunas, 667.011 son las dosis que se aplicaron en el partido de Moreno, 392.853 son primeras dosis, 274.158 segundas dosis. La siguiente tabla muestra esta tendencia que se mantiene desde el comienzo de la pandemia. Los grupos con mayor cantidad de contagios son los económicamente activos, liderando esta triste estadística, el grupo etario de 30 a 39 años, con 14.700 casos positivos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Y con respecto a la letalidad, la mayor letalidad se dieron en los grupos etarios mayores a 70 años, específicamente de 80 a 89 años es el grupo con mayor letalidad, que tiene 248 fallecidos y 603 contagiados. Estamos hablando de altísimo, al igual que de 90 años en adelante, porque tiene 165 contagios registrados y 60 fallecidos. Y después el grupo etario con más cantidad de fallecidos es de 70 a 79 años con 391. Vamos a... Bueno, los casos confirmados en Moreno, decíamos 58.897, son 15 casos positivos más que ayer. Esto es lo que le estoy manifestando, digo, y quiero que se entienda, porque ¿por qué insistimos con el tema de la pandemia? Por esto, porque sigue habiendo casos positivos. 15 casos positivos en las últimas 24 horas se registraron en Moreno. No se lamentaron fallecidos, y eso es una muy buena noticia. Recuperados 5 en las últimas 24 horas, son 57.381 desde el comienzo de la pandemia, y se aplicaron 5.065 vacunas también en las últimas 24 horas en el partido de Moreno. ¿Vamos con la región, Federico? Sí, señor. ¿Pasó algo con el video? ¿Se fue el video mío? Sí, se fui yo porque te vi frisado. Ahora te pido de nuevo. A ver. A ver ahí. Ahí estamos. Perfecto, sí, porque estamos utilizando todo el ancho de banda. Sepan disculpar, porque también estamos con la transmisión desde acá, de la transmisión del juicio por la pastoril, y además le estoy mandando un WinTransfer a Armaño. Todo completito, todo en el mismo momento. Ah, punto de así que, bien. Bueno, pero así trabajamos. ¿Sí? Pero se lo está bancando. A ver, pese a todo, se lo está bancando. Armaño, te está yendo de vuelta, me acabo de dar cuenta, todo lo que te pasé por WhatsApp, más la nota. Sepa disculpar. Eso por hacer todo apurado. Bueno, Moreno, casos de coronavirus en la región. 58.897 positivos, 1.352 fallecidos, 667.011 vacunas, 57.381 recuperados. General Rodríguez, 14.926 son los infectados de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, 229 son los fallecidos, 173.297 son las dosis, 14.608 los recuperados. Luján, 16.135 positivos, 427 fallecidos, 181.763 aplicaciones, 15.638 recuperados. 44.901 son los infectados de coronavirus en San Miguel, con 1.032 fallecidos registrados debido a complicaciones por la enfermedad, 410.050 son las inoculaciones, 43.676 los recuperados de esta enfermedad. Malvinas Argentinas, que cierra este primer cuadro de la región, con 42.058 confirmados de COVID, 1.222 fallecidos,
471.766 vacunas, 40.654 recuperados. La siguiente tabla, encabezada por el partido de San Martín, con 58.725 casos positivos de COVID-19, 1.727 fallecidos, 607.317 dosis, 56.798 recuperados. Hurlingham, 24.000 clavaditos son los infectados de COVID, 735 de ellos fallecieron debido a complicaciones de la enfermedad, 269.523 aplicaciones, 23.181 recuperados. José de Paz, 34.428 confirmados, 940 fallecidos, 364.889 inoculaciones, 32.964 recuperados. 53.737 son los casos positivos en Pilar, con 842 fallecidos, 537.581 dosis, 52.686 recuperados. Escobar, 33.676 positivos, 924 fallecidos, 352.525 son las dosis de vacunas aplicadas, 32.333 recuperados. Y por último, en esta tabla, 3 de febrero, 47.469 son los confirmados, 1.432 los fallecidos, 540.476 las dosis, 45.894 los recuperados. Y la última tabla está encabezada por el partido de Morón, que registra desde el comienzo de la pandemia 41.850 casos positivos de COVID-19, 1.344 fallecidos, 567.381 dosis, 40.354 recuperados. Ituzaingó, 24.119 son los infectados de COVID, con 709 casos letales, 270.485 inoculaciones, 23.356 recuperados. Merlo, que hago un paréntesis acá, que nada tiene que ver con la pandemia, está desarrollando la Feria del Libro. Hasta el 11 de noviembre va a estar la Feria del Libro en Merlo, en el Tejadito. Ahora no me acuerdo la dirección, pero en 2 minutos se la busco. Es muy interesante porque, por ejemplo, mañana va a estar Alejandro Molina, Dolina, dando una charla en la Feria del Libro. A ver, ya te digo exactamente cuál es la dirección porque me olvidé. Es en el Tejadito, eso seguro. Acá está. Te paseo el Tejadito, Avenida Constitución 152 en Merlo. Y para consultar el cronograma es Merlo, www.merlo.gov.ar, y allí tiene una pestaña que dice Feria del Libro. Interesante para visitar, a un paso de acá de Moreno, y posiblemente haya novedades, si se puede desarrollar un proyecto, no voy a adelantar demasiado, que la Feria del Libro se vuelva a hacer en el partido de Moreno. Sigamos con los datos de Merlo. Entonces decíamos 60.389 son los casos confirmados en Merlo, 1.815 los fallecidos, 699.820 las dosis de vacunas aplicadas, 58.417 recuperados. Mañana a las 20 está Alejandro Dolina, eso me olvidaba decir. Marcos Paz, 7.114 son los casos confirmados, 161 los fallecidos, 94.287 son las inoculaciones, 6.870 los recuperados. Y por último, La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, registra 173.067 casos positivos de COVID-19, 4.944 fallecidos, 1.962.661 aplicaciones, 167.584 recuperados. ¿Qué es lo que marca la estadística para la provincia de Buenos Aires? Que desde el comienzo de la pandemia, desde el 20 de marzo del año pasado, se registraron 2.072.334 infectados de COVID-19, de los cuales 54.955 fallecieron debido a complicaciones
por la enfermedad, 23.891.176 vacunas, 2.008.675 bonaerenses que se han recuperado de la enfermedad. Los casos confirmados en la región son en total 735.489. En las últimas 24 horas se produjeron 195. El único distrito de estos 16 que evaluamos nosotros que no registró casos fue Marcos Paz. Y en Moreno fueron 15 casos más en las últimas 24 horas. Los fallecidos son 19.835 en esta región comprendida por Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José de Paz, Pilar, Escobar, 3 de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza. No se registraron fallecidos en las últimas 24 horas en esta región. Es una buena noticia. Y las dosis de vacunas que se aplicaron en la región fueron 51.183 en las últimas 24 horas. Armaño, si me estás escuchando, te voy a pedir que me mandes un mensajito con los nombres de los entrevistados de los auxiliares frente al Consejo Escolar, que no llegué ni a bajar la nota yo. Vamos con los flyers que mandó Municipalidad de Moreno. Jornada de abordaje territorial por COVID-19. Mañana viernes van a estar en La Reja, en la Plaza de La Reja Grande, Victorino de la Plaza y La Madre, de 9 a 13 horas. Jornada de abordaje territorial por COVID-19, operativo detectar en el barrio. Sigo insistiendo con la vacunación. Segunda dosis libre para todas las personas mayores de 18 años. Todas aquellas personas que no hayan recibido la segunda dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. En cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, sos de Moreno, en cualquiera de los 134 distritos restantes te podés vacunar. Es necesario haber cumplido el plazo obligatorio entre dosis AstraZeneca y Sputnik 60 días, Sinopharm 21 días. El siguiente flyer, primera dosis libre para mayores de 12 años con condiciones de salud priorizadas. Los chicos y chicas de 12 años deberán concurrir al vacunatorio con padre, madre o adulto responsable que firmará un consentimiento. Así que mayores de 12 años con comorbilidades, condiciones de salud priorizadas, yo les recomendaría que se lleven alguna historia clínica, algún papel que acredite que tienen la enfermedad, por las dudas que hay alguna burocracia en algunas postas sanitarias y en otras son más laxos. Así que, ¿para qué arriesgarte? Lleva directamente el papel. Una información que nos mandó Karina, que dice, y hay flyers, me dice acá, la provincia envió los primeros 558.100 turnos para tercera dosis, y acá está, poné los flyers, mientras tanto, mientras leo esto, Fede, serán convocadas las personas que se hayan registrado con inmunodeficiencias independientemente de la vacuna que hayan recibido y personas de mayores de 50 años con dos dosis de Sinopharm. El primer grupo, el que se llamará, incluye a todas las personas con inmunodeficiencias independientemente de la vacuna que hayan recibido y, en segundo término, quienes tengan más de 50 años y esquema completo de Sinopharm. En todos los casos, deben haberse dado la segunda dosis como mínimo 4 semanas antes. Según el registro de Vacunate PBA, en la provincia de Buenos Aires son 500.000 las personas con inmunodeficiencias y 600.000 las personas mayores de 50 años con Sinopharm. Mirá qué número alto. Dentro de este grupo de personas con inmunodeficiencias se consideran las siguientes condiciones: personas con diálisis, personas con enfermedad con compromiso inmunológico, personas que hayan recibido un trasplante, personas con enfermedades inmunocongénitas, personas con enfermedad oncohematológica y personas que reciben medicación que baje sus defensas. Ahí están los flyers y hay un número de teléfono. Si tenés dudas acerca de la aplicación de la tercera dosis, podés escribir al WhatsApp 221-4288-182. 221-4288-182. También información que mandó Karina con respecto al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que Plac dijo: convocamos para tercera dosis sin importar esquema de vacunación para alcanzar el mismo nivel de inmunogenicidad y cantidad de anticuerpos en la población en general que ya tiene las dos vacunas. Las personas inmunocomprometidas o mayores de 50 años con Sinopharm precisan una tercera dosis, explicó el ministro de Salud bonaerense.
Kreplak confirmó que el distrito bonaerense ya fueron enviados 558.100 turnos para recibir la tercera dosis a todas las personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que hayan recibido la vacuna Sinopharm, y explicó que a casi todos se le está inmunizando en esta instancia con la vacuna de AstraZeneca. Se comenzarán a aplicar a partir del 10 de noviembre a quienes integren dos grupos poblacionales priorizados, nos dice Karina, en esta información que cotidianamente va recabando en torno a la vacunación. Bueno, vamos a comenzar con las notas en video. Hoy a la mañana, bien temprano, 8:30 de la mañana. Bueno, bien temprano, en realidad yo me... ¿Vos viste a qué hora te mandé el primer WhatsApp, Federico? ¿Vos que no me dejás mentir? No, lamento no haber prestado atención al horario. Sí, pero fue temprano porque ya cuando me levanté a las 9 estaba viejo y... 5:49 te lo mandé. Ah, no, no, en ese momento está... Estoy levantado de las 5 de la mañana, así que sepan disculpar si en algún momento cabeceo y quedo dormido. Vamos a comenzar con la primera nota que tiene que ver con una protesta que se realizó frente al Consejo Escolar de Moreno, 8:30 de la mañana. Un grupo de aproximadamente 15 auxiliares se manifestaron por dos cuestiones principales. Hay un grupo que no está cobrando su sueldo, y van a explicar por qué no están cobrando su sueldo, y también están pidiendo que se vuelva a convocar para tomar cargos como mensualizados, es decir, como planta permanente, por llamarlo de alguna manera, en el cargo de auxiliares, los porteros de los establecimientos educativos. Estuvimos hablando hoy a la mañana con Emiliano, Estela, Silvia, Lorena y Pamela, que cuentan esta situación frente al Consejo Escolar de Moreno. Emiliano, un grupo de auxiliares protestando aquí frente al Consejo Escolar de Moreno. ¿Nos contás cuál es el reclamo? ¿Qué tal? Buen día. El reclamo es porque no se están haciendo los actos públicos mensualizados, que en todos los municipios se hizo. Ya lo hicieron en Ituzaingó, Merlo, Morón, General Rodríguez, sí, San Miguel, en todos lados se hizo, menos acá. Y después lo que estamos reclamando es el pago de haberes de los compañeros que cobraron, que no cobraron, hace 3 meses ya. Seis meses también. Los cargos extraordinarios, los memos, etcétera. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? No, hasta ahora lo que recibimos es una negativa total del Consejo Escolar, diciendo que no está Sonia Beltrán, que es la directora, la que está a cargo de nosotros es Sandra Beltrán, que es su hermana, tampoco está, y nadie quiere bajar a hablar ni a explicarnos qué está pasando, o sea, dándonos una respuesta o algo. ¿Cuántos son los auxiliares que están en esta situación? Más o menos 30. Sí, más o menos 30 auxiliares. Y los que están afectados por los cargos que no salen mensualizados son muchos. Son muchos que están esperando hace más de 3 años. 11 años hace que estoy trabajando. ¿Cómo, señor? 11 años hace que estoy trabajando acá y todavía los mensualizados nada. Solo que no. ¿Cómo es su situación? Explique para aquel que no conoce. La situación es que tenés que sumar, nosotros sumamos puntos y llega un momento que tenemos ya puntaje. Pero al cambiar distintas cosas siempre hay arreglos de puntajes, te sacan, vos reclamás, te acomodan, aparecen chicos y chicas de edades que no concuerdan con el puntaje que tienen que tener. Eso es lo que pasa, siempre mucho acomodo. A ver si no ahora con este gobierno. Estoy hablando hace 11 años que estoy trabajando, hace 11 años que viene pasando. A ver si entiendo, para aquellos que no conocemos la función del auxiliar. Usted que está, digamos, mensualmente tiene que renovar el cargo, no está fijo. A ver, eso, explícame. Cargo de auxiliares, de portero, como quien dice. Entonces, vamos, es por orden de mérito. Ajá. Muchos estamos de más de 8 años, como dice la compañera, que está hace más de 11 años como suplente, reemplazando un cargo. Según el reglamento, nosotros no podemos estar más de 5 años en un cargo hasta para pasar a planta permanente. 11, 9, 8, hemos hecho cursos, nos hemos ido muchos hasta otro, yo me fui hasta Punta del Indio para hacer cursos, para sumar. Y estamos acá esperando que nos den respuesta por qué no hay mensualizado acá en el distrito de Moreno. San Miguel, todos los distritos limítrofes ya,
ya hubo mensualizado y nosotros acá a la dulce espera. Vos llevas 8 años, es decir, 8 años. A ver si entiendo, desde mi ignorancia, es decir, que no están efectivizados, eso sería... No estamos efectivizados, pero es por orden de mérito, nosotros no vamos a pasar sobre nadie, estamos en un listado por orden de mérito. Hace 3 años que no hay mensualizado, vino la pandemia, estuvimos utilizando un listado que nos inscribimos en el 2018, todo eso lo dejamos pasar, ya llegó un momento que nos cansamos. Queremos mensualizar, queremos que los compañeros cobren, hace 4 meses, 6 meses que no cobran. Se viene la fiesta y no sabemos si van a cobrar. Y pasa diciembre y hasta febrero no tenemos noticias. Por ejemplo, vos particularmente, ¿cuánto cobras de sueldo básico? Nuestro sueldo debe estar entre 38.000 pesos. 38.000 pesos. Sí. Digamos, y no estás efectiva, digamos. No, hace 8 años, 15 años inscribiéndome y 8 años en actividad. ¿Alguna de ustedes no ha cobrado hasta el momento? Sí, contame. Yo hace 3 meses que no cobro, ya están llegando las fiestas y ¿qué le voy a decir a mis hijos? Tengo que estar pidiendo prestado a mi familia para que me paguen para poder pagar el ASUBE porque no tengo para venir a trabajar. ¿Por qué no cobras, digamos? ¿Cuál es la traba administrativa, lo que te dicen? Supuestamente yo estoy hablando con los gremios, otros contactos, he presentado papeles acá. Supuestamente yo di de baja, pero el consejo escolar mandó un mail que yo supuestamente tengo que trabajar hasta el 15 de diciembre. Si dejo el cargo, es abandono de trabajo y me sacan todos los puntos que hasta ahora voy hasta el fondo del listado. Es decir, a vos supuestamente de palabra te dijeron que ya no estabas más, pero tenés que tengo que seguir trabajando. Sí. Hasta el 15 de diciembre. Dice que la plata no han cargado. ¿Cómo, señora? Dice que la plata, el problema es en la plata que no los cargan a los chicos que están. Que recursos humanos no se hace cargo de ellos. ¿Entendés? Por ejemplo, ella quiere renunciar al cargo porque no puede seguir así. Quiere el cese. Quiere el cese y no se lo pueden dar porque va bajo el listado. Quedaría en 20, no agarra más cargo por este año. Y ella tiene familia, tiene hijos, está trabajando, no es una persona que está pidiendo algo que no le corresponde, porque ella está todos los meses trabajando. ¿Cómo es tu situación entonces? La misma que la compañera, yo tomé en marzo por necesidad de urgencia, lo tomé en diciembre, me dieron hasta marzo, desde La Plata se dio la continuidad hasta junio. Después de junio cesamos, pero desde el consejo nos dan continuidad mes a mes. Desde ese momento que no cobramos, porque desde el consejo pide autorización para que nosotros continuemos. O sea, en La Plata no figuramos. Somos personal de consejo, lamentablemente. Y no nos dejan cesar a nosotros. Que en verdad, si yo ceso, estoy en mi ley porque por mes estoy cesando. Entonces, yo pido que no quiero continuar en la escuela y quiero tomar un cargo de licencia normal. Y que ese cargo mío, que yo no estoy cubriendo a nadie, que salga mensualizado y que las compañeras que ya tienen el puntaje lo tomen. Y queden las escuelas cubiertas como tienen que ser. ¿Realmente? Y hasta ahora no tienen respuesta. No, porque el consejo cuando le decís, sí, ya mandamos el memo. Y no nos responde desde La Plata. Entonces, si a vos no te responde desde La Plata, llamamos a La Plata, no nos contesta a nosotros. Agarren los papeles de todos los compañeros que no cobran y vayan ustedes a La Plata hasta que nos carguen a nosotros. Y si no, que nos echen. Y que se encarguen otra de las escuelas. Y pues tenemos que tomar... Que se hagan los... Claro, porque nadie se mueve para ir a La Plata para que nosotros cobremos. Si a ellos los atienden. Si las escuelas están limpias. Las escuelas limpias están, los chicos están yendo a la escuela. Tenemos un protocolo muy grande que cumplir. Pero ustedes no cobran. Pero nosotros no cobramos. Ahí estaba la situación que contaba Emiliano, Estela, Silvia, Lorena y Pamela. En la puerta del Consejo Escolar de Moreno, hablando sobre esta situación, digo, no, la verdad, reiteraba las preguntas porque no entendía, yo sinceramente no sé cómo es el tema de la contratación de los auxiliares, lo sé muy por arriba, entonces por ahí había términos que ellas utilizaban porque lo tienen incorporado, pero que yo no terminaba de entender. Después terminé de entender, digo que hay... trabajadoras que son las que no cobran, trabajadores, porque son hombres y mujeres, que no están cobrando porque les pidieron el cese
pero desde el Consejo Escolar los hicieron continuar, y si ellos se van, es abandono de trabajo, pero no han cobrado esos meses que han estado trabajando. Ese sería el resumen de, de uno de los temas de propuesta. Y el otro tiene que ver con la, a ver, lo que podemos llamar como la planta permanente de los auxiliares, al menos así lo interpreté yo, que son los mensualizados, es decir, los que mes tras mes van a trabajar en una escuela y no como suplentes, como en alguno de estos casos. Estaban esperando que llegara alguna autoridad del Consejo Escolar para ver si se destraba esta situación. A ver, no es para nada grato que hayan pedido el cese por distintos motivos. Bueno, esta chica, la última que hablaba, pidió el cese para tomar un cargo titular, pero no lo puede dejar porque si no es abandono de trabajo, y tampoco está cobrando. Esperemos que se solucione. Hay un montón de cuestiones en el Estado que no dejan de sorprendernos, sobre todo con el tema de los derechos laborales. Fede, antes de leer los mensajes, ¿podemos pasar un cachito por el juicio que se está desarrollando en la pastoril? Sí, señor. En estos momentos, y dame audio. La vida es de saber y conocimiento, como para salvar, y no solamente como para salvarnos a nosotros, sino también para poder mejorar en un entorno de más equidad. Esto lo tuvimos siempre claro nosotros, y es importante que yo lo aclare acá, porque convivimos con en un barrio que era relativamente marginal en ese momento, y había familias carenciadas. El hecho de que mi papá sea lechero, y que era, yo le estoy hablando Agorio, de cuando éramos chicos, hermana de uno de la pasteurizada, de los militantes del PRT, desaparecidos en el ataque a la quinta de la pastoril el 29 de marzo del año 1976, a 5 días del golpe de Estado. También está Ofelia, hermana de Nelson Agorio. Tanto Iris como Ofelia son hermanas de Nelson Agorio. Bueno, Ofelia brindó su testimonio más temprano a la mañana, se estaban enjugando las lágrimas en estos momentos, ante el testimonio de su hermana, que sí está ella en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, en un juicio, bueno, que se está realizando 45 años después de los hechos. Así que es lo que está pasando en estos momentos, lo estamos transmitiendo en vivo y en directo, tomando la señal del la justicia federal, es lo que está pasando en San Martín en este juicio por el ataque a la quinta de la pastoril el 29 de marzo de 1976, en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a leer algunos mensajes. Rosa Almada Escalante nos decía al principio del noticiero, ya se escucha, que era esto que había monitoreado yo cuando comenzaba el noticiero, que no estaba escuchando la salida por Facebook, ya está solucionado. Gracias, Rosa. Raúl Capri pregunta, ¿cómo es porque va la tercera vacuna? Es para reforzar, para inmunizar aún más contra el coronavirus, Raúl. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, me llegó el turno para la tercera dosis de Sinopharm el 10 de noviembre en el hospital. Buen jueves, saludos a todos. Bien, Gabriela. Raúl Capri, esto es muy triste, pasan las elecciones, quedamos todos contagiados y volvemos a cero. Por eso nosotros seguimos insistiendo, a ver, hay que crear conciencia. Me mandaron un WhatsApp hace un instante, nada más, diciendo, buenas tardes, una consulta, ¿a quién le interesan todas esas estadísticas acerca del COVID-19? Resulta muy aburrido e invitan a no continuar viendo las noticias. Y yo le puse, aceptá la invitación que quieras. Nosotros vamos a seguir, y si no te gusta, a ver, son los primeros 10 minutos, 12 minutos de noticiero, agarrás, cambiás y volvés cuando ya empezamos con las otras noticias. Nosotros no vamos a dejar de hablar de coronavirus. Norma Escorza, tengo turno para la tercera dosis. Bien. Cristina Pasos, Cristina querida, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, me dice. Cristina, un WhatsApp me había mandado con respecto al barrio 3 de diciembre. No me acuerdo qué. Ariel Costa, jódanse, búsquense un laburo digno. Y es un laburo digno. A ver, ¿cuál es el problema, Ariel? ¿Cuánto te vas a dar 14? ¿A quién está correspondiendo esto? No sé, este muchacho. Natalia Córdoba, Nati Córdoba dice, ¿quién sos para decir que no es digno? Todo trabajo lo es y están en su derecho de reclamar.
Sarit Nieve, ¿qué pasó anoche por Lisandro que se sentía mucha poli? Mira, me olvidé de pasarle ese video a Federico, ahora se lo voy a pasar y vamos a estar hablando de eso. Gracias, Sarit, me hiciste acordar de un tema policial que hubo ayer en mi barrio, creo que fue, creo que es mi barrio. En Dunant y Venezuela, me parece. Ahora voy a chequear los datos. Nati Córdoba, de refuerzo de la tercera dosis, si te contagias no te morís, y hay personas que todavía no se vacunaron porque no quieren, atentan con la salud pública, dice Nati. Gracias a Richie porque me hiciste acordar de ese tema que se me estaba pasando de largo. Ahora se lo voy a mandar a Federico algunos videos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿les parece? Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora a Sismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos. 1124-024370. Aristóbulo del Valle 2629. Moreno. Clínica Alcorta. Asismed. Más salud. Más vida. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. We'll be right back.
trabajadores municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semana de la Actualidad. Sepan disculpar porque estoy, vuelvo a repetir, le tengo que agradecer a Sarichi Nieve, que me había olvidado de este tema totalmente. Fede, ya bajaste esos videos, los voy a usar al final de este bloque. Ya te anticipo porque necesito chequear un poco la información que me la pasaron hoy a la mañana y la verdad que no terminé de cerrarla, pero tiene que ver con una cinematográfica persecución que terminó en el Arroyo de los Perros. Ahora vamos a estar comentándolo en un cachito. Vamos a comenzar este bloque hablando de política, porque de tiempos políticos estamos acercándonos ya a las generales del 14 de noviembre, y en este caso ayer compartimos la nota que le hacíamos a Joaquín de la Torre, senador candidato a senador provincial por la primera sección electoral, que es la que corresponde a Moreno, en la lista de Juntos. Es uno de los integrantes, creo que es el tercer candidato a senador, que anda con el avioncito, y ahí lo llegué a grabar, pero me olvidé de pasárselo. ¿Qué día que tengo hoy con la memoria? A Federico, violando la ordenanza municipal, el código de faltas. No solamente el municipio lo viola con el tema de Mussarela, sino también los candidatos con el avioncito. Está prohibido, hay multas con respecto a la utilización de la sonora del espacio aéreo. Está el avioncito dando vueltas, impulsando la candidatura de Joaquín de la Torre y de Julián Signa. Por lo menos hoy a la mañana, que anduve en varios puntos de Moreno, se vio. Estuve en Parque Lavín, estuve en la Universidad Nacional de Moreno, en el centro de Moreno, y andaba el avioncito dando vueltas. ¿Alguna vez se castigará con la sanción correspondiente? A ver, es mucha plata, tanto que estamos discutiendo el tema de los comedores y demás, que vamos a estar compartiendo la nota seguramente hacia el final del bloque, hacia el final del noticiero, la nota que hizo, que está editando Armaño, el Polo Obrero, la manifestación que hizo hoy. Digo, se pueden comprar alimentos, por ejemplo, con las multas a los avioncitos que están proliferando. En algún momento, seguramente la semana que viene, va a ser casi la batalla de Inglaterra por el espacio aéreo. Lo que se va a suceder en el cielo morenense, está prohibido. Y hay sanciones. ¿Alguna vez aplicarán? Bueno, digo, más allá de eso, Joaquín de la Torre se había reunido el día sábado con vecinos y comerciantes en el barrio Alcorta. También estuvieron los candidatos a concejales locales. Estuvimos hablando con Julián Signa, con Gisela Agostinelli y Leonardo Coppola, todos ellos candidatos a concejales de Juntos. Es interesante el ida y vuelta que se arma con Gisela Agostinelli hablando sobre la cárcel. A ver, es necesaria una cárcel en Moreno, es necesaria una cárcel en Moreno, lo dijimos un montón de veces. Moreno tiene una de las tasas más altas de presos cada 100.000 habitantes. Hay una cuestión de los pactos internacionales que ha firmado la Argentina, que tienen rango constitucional, y uno de ellos tiene que ver con el arraigo de los detenidos, tienen que estar cerca de su localidad de origen, está firmado, es rango constitucional, digo, no podemos mirar para otro lado. Pero ni por izquierda ni por derecha podés correr el tema de la construcción de la cárcel, ni por izquierda por el hacinamiento que están, y hoy vamos a compartir, pero no creo que hagamos tiempo, de otro joven que fue encerrado, estuvo detenido creo que un año y medio, si la memoria no me falla, y que en el juicio resultó inocente y estuvo detenido. No solamente los culpables van a dar con sus huesos a los calabozos. Por el lado de la izquierda, por el hacinamiento. Y por el lado de la derecha, digo, que impulsan que cualquiera que comete delito, por más ínfimo que sea, tenga que pagar con una prisión preventiva hasta que se realice el juicio. ¿A dónde los metés a los detenidos? Bueno, y de vuelta también con Gisela Agostinelli. Nota con Julián Signa, Gisela Agostinelli y Leonardo Coppola decían lo siguiente.
Julián, una reunión aquí con vecinos, comerciantes, en el límite entre Moreno y Paso del Rey, la presencia de Joaquín de la Torre. Contanos el motivo de esta reunión. Bueno, sí, es parte de ciclo de charlas que estuvimos haciendo hace muchísimo tiempo con Joaquín en el distrito, y siempre intentando que se puedan expresar los vecinos, nos cuenten sus problemáticas y cuál es la realidad que están viviendo, ¿no? Creo que es parte de la función que nos dieron los vecinos, nos van a dar, ¿no? En el compromiso que tenemos que asumir a partir del 10 de diciembre. ¿Con qué se encuentran? ¿Qué les plantean los vecinos? En sí es el tema de la seguridad, con el primer eje que nos piden que profundicemos, trabajos y políticas públicas en ese sentido. Bueno, después la falta de educación, la falta de un sistema de salud que dé respuesta a las necesidades. El estado en general de la infraestructura del distrito, ¿no? Tema que van a tener que abordar en el Consejo Deliberante. Sin duda, estamos trabajando en eso ya. Creo que tenemos un equipo muy, muy bueno que se va a complementar muy bien. Y que, bueno, la experiencia de Leo, la de Giselle y también la participación de Naya, de Florencia, va a ser también un plus en el ejercicio de nuestra función. Agostinelli, bueno, son algunos de los temas que ustedes vienen abordando como bloque del Consejo Deliberante. Sí, totalmente. A ver, son los temas que le preocupan a los vecinos. Cuando vos hablas con los vecinos, todo lo que acaba de mencionar Juli, que fue planteado hoy acá en la reunión, es lo que te plantean ellos siempre. Y es lo que nosotros tratamos de reflejar dentro del Consejo Deliberante y que muchas veces te encontrás con oídos sordos respecto del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué puede cambiar a partir de esta elección en el legislativo? Mucho, mucho. Yo digo que las legislativas son muy importantes. A veces no se tienen en cuenta porque no se vota un intendente, no se votan presidentes y demás. Entonces la gente por ahí no le presta tanta atención a lo que es la elección en sí y a las listas. Pero la verdad que el cuerpo es el contralor del Ejecutivo, de las acciones que lleva adelante. Pero también es el defensor de sus problemas y de su realidad. Entonces es fundamental que el Consejo esté conformado por amplias voces y no solamente por mayoría del oficialismo, que es la que después logra sacar las cosas como quiere, sin debate. Y siempre me gusta, viste, llevarlo a los ejemplos. Digo, hoy está el tema de la cárcel, estuvo el tema de la planta de transferencia, temas que no se llevaron a debatir porque el oficialismo los guarda en las comisiones. Y eso se debe a que ellos tienen mayoría dentro del Consejo. Entonces es fundamental para poder cambiar esas situaciones lograr un Consejo mucho más fuerte. Hablé del tema de la cárcel y en general Rodríguez, la situación era similar. La oposición de un barrio, el barrio del Porvenir, los habitantes del Sommer, hicieron que el Ejecutivo Municipal firmara un decreto rechazando la instalación de una cárcel en esa zona. ¿Qué pasa en Moreno? En Moreno, mira, nosotros cuando apenas salió el tema que estaba tratándose en la Cámara, presentamos el rechazo a la cárcel acá en Moreno, justamente digo, porque era una manifestación de los vecinos que vivían ahí, en ningún momento se les había consultado, pero también por todos los problemas que trae aparejado una cárcel o una alcaldía, porque en este caso va a ser una alcaldía. Y la verdad que nosotros tenemos que pensar hacia futuro. Digo, a veces se justifica esto de los puestos que va a traer, lo que nos va a generar, digo, pero también tenemos que pensar cómo están funcionando hoy las penitenciarías. Digo, hoy se inaugura y mañana es un problema hacia futuro. Y también cómo genera lo que genera en el contexto del alrededor, los cambios que implican. Anda Marcos Paz y los vecinos propios te lo pueden decir. Me parece que el planteo que hizo la sociedad de General Rodríguez y también la oposición de General Rodríguez, digo, porque tuvo mucho énfasis, digo, ustedes han sacado notas de ellos hablando sobre el tema, y una mirada muy política en donde el intendente estaba callado y lo obligaron a hablar. Digo, bueno, a nosotros nos falta lograr ese empuje para que la intendenta dé respuesta y debata, como te decía el otro día, de cara a los vecinos y no se esconda detrás de unas paredes en su oficina. Bueno, si ves el noticiero sabrás que yo estoy de acuerdo con la instalación de una cárcel y una alcaldía, tanto por izquierda como por derecha. Digo, ¿a qué hacemos con los detenidos que están asignados en las comisarías, que no están preparadas las comisarías para tener detenidos, cuando Moreno tiene una de las tasas más altas de presos cada 100.000 habitantes? Digo, está la cuestión del derecho humano al arraigo. Y por el otro lado, digamos,
la inseguridad implica que va a haber más detenidos. ¿Qué hacemos con eso? Mira, para mí el tema de inseguridad no se soluciona con una cárcel. Digo, la inseguridad se soluciona con políticas públicas orientadas al tema de lo que es la seguridad, que te puedo decir cámaras, un sistema de alerta, pero también con políticas públicas de cara a futuro. Digo, la educación sí, en los chicos, tanto, el acompañamiento. Y mientras tanto, digo, la educación, el mejor de la situación socioeconómica, digo, eso es un proceso. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los que delinquen? Con los que delinquen, a ver, hay dos cuestiones. En el mientras tanto, ¿qué hacemos con los que delinquen o con los que están presos? Digo, porque hoy el debate. Hoy los juzgados de garantía son muy livianos para sacar de prisiones preventivas. Digo, entonces ¿sí? terminan detenidos. ¿Qué hacemos con esa gente, Giselle? A ver, nosotros necesitamos cambiar políticas públicas. Políticas públicas, digo, hoy cuando vos vas a votar no votas solamente concejales, digo que en la realidad nosotros no podemos cambiar el sistema penitenciario. Digo, votás, pero también votás senadores y diputados. Entonces es fundamental que esos senadores y diputados se interioricen de lo que sucede y trabajen en pos de modificar esas cuestiones. La realidad es que si vos a mí me preguntas si quiero tener hoy una cárcel, yo te digo, prefiero tener una escuela. Digo, en estos dos años de gestión del oficialismo, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, no se inauguraron escuelas. Digo, ¿cómo vas a combatir vos la inseguridad y la falta de futuro que tienen los jóvenes si no construís el futuro de ellos, que es la educación? Entonces, para mí se trabaja sobre todos los ejes. Yo entiendo que hoy las cárceles están desbordadas, y lo entiendo. Digo, pero si vos pensás en una política pública, digo, me parece que traer un problema más a Moreno no es la solución. Entonces, abordémoslo, pensémoslo, trabajémoslo, pero de cara a la sociedad. Digo, que los que están arriba, que las cámaras, los diputados, los senadores, digo, lo hagan pensando en lo que quiere la sociedad. Digo, porque si no después pasa lo mismo que pasó con la planta de transferencia. Digo, se la instalan al lado de una casa donde los vecinos no quieren vivir en alrededor de todo lo que significa una planta de transferencia y los vecinos no son escuchados y las decisiones los toman dos o tres políticos nomás. O sea, me parece que es fundamental pensarlo en un conjunto amplio. Digo, ver dónde se puede instalar y cómo se puede instalar y qué es lo más conveniente para la sociedad. Para nosotros es más conveniente hoy tener una penitenciaría o tener más escuelas. Para mí definitivamente tener más escuelas y un sistema de salud y tener una condición de vida mucho mejor, digo. El tema de inseguridad es un problema que vivimos todos los vecinos, pero estoy segura que haciendo una alcaldía no va a ser la solución. Coppola, lo que acaba de pasar con Agostinelli es lo que necesita el Consejo Deliberante. El debate. Sí, la verdad es que hoy se vota eso. Hoy se vota que por mucho tiempo podamos tener de vuelta un consejo con muchas voces. Que el consejo no siga siendo esa escribanía de mala calidad, porque ni siquiera muchas veces se leen los expedientes y se pueda debatir. Nosotros hemos tenido algún consejo así, con mucho más reparto, oposición, oficialismo, y claramente ese consejo funcionaba mucho mejor. Y la verdad es que en esta elección el vecino tiene que comprender y tiene que entender que podemos lograr de vuelta tener esa composición de no mayoría absoluta de la voz oficialista y que podamos debatir los temas. Bien lo decía Giselle, a veces el tema no es el qué, es el cómo. Las cosas hay que discutirlas, no, las cosas no se logran por imposición. Las cosas se logran por consenso, se logran discutiendo y sabiendo escuchar a otros. Digo, uno cuando ve las sesiones del Consejo Deliberante, pasan cosas que son irrisorias. Digo, a ver, no te doy el ejemplo de la musarela. ¿Entendés? Digo, un debate de que parecería que una interpelación es una destitución y eso es una mentira. Una interpelación que venga un funcionario a explicar es dar la cara, es explicarle a la sociedad por qué se hizo las cosas. ¿Vos pensás que se votó de vuelta un expediente sin que haya informes, sin que estén las actas, sin preguntar cómo se hizo, sin que el funcionario dé la cara? Y la verdad es que cuando nosotros decimos que queremos una composición de Consejo Deliberante diferente, es para que estas cosas no pasen. Cuando vos tenés mayoría, ¿sí?, podés hacer lo que se te antoje. Y lamentablemente, el oficialismo hoy con su mayoría hace lo que se le antoje. Y eso no es bueno para ningún vecino. Y ahí está el desafío de este Consejo Deliberante.
Ahí compartíamos la nota que realizábamos el sábado de la mañana en el barrio Alcorta de Paso del Rey. Es interesante lo que el debate que se arma con Gisela Agostinelli. Digo, porque a Gisela Agostinelli la conozco desde que tiene 18 años, no voy a decir la edad que tiene Gisela ahora. Sé de su capacidad, de su inteligencia, y de que es una persona que siempre está abierta al debate. Fue una de las personas, de las dirigentes de PRO en aquel momento, de Cambiemos, que se manifestó a favor del aborto, cuando gran parte del bloque estaba en contra, lo que muestra un pensamiento independiente. Digo, más allá de eso, digo, después el vecino vota a quien quiere, digo, pero sé de su honestidad intelectual. Yo no creo que sea excluyente. La construcción de una cárcel es absolutamente necesaria. No hay, a ver, tiene que ser en el Vergel. Bueno, esa es la otra cuestión que hay que discutir. Eso es una cuestión que hay que discutir, sin ningún tipo de dudas. Ahora bien, ¿es excluyente que se construya una cárcel a que se construyan establecimientos educativos? No. Se tiene que hacer las dos cosas. O las dos cosas, o la sala de atención primaria, más sala de atención primaria, las tres cosas, digamos. No tiene que, a ver, ¿una cárcel o una escuela? No, ¿por qué? No tiene sentido. Distinto es el debate que se, o parecido, similar, es el debate que se dio en General Rodríguez. ¿Por qué? Distinto y también similar. Las dos cuestiones le cabe. Porque General Rodríguez no tiene la tasa de presos por cada 100.000 habitantes que tiene Moreno. Creo que Moreno tiene algo de 220 presos cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de más de 1.000 detenidos en unidades carcelarias que son de Moreno. Es uno de los más altos de la provincia de Buenos Aires. General Rodríguez está muy por debajo de esa media. General Rodríguez tal vez no necesite la construcción de una cárcel, pero sí de una alcaldía. Porque ¿cuál es la función que cumple la alcaldía? Y voy a tratar de resumirlo porque ahora que me acordé que tenemos que terminar 14:55. ¿Cuál es la función que cumple una alcaldía? Suplir los calabozos de las comisarías. Es decir, descomprimir la cantidad de detenidos que hay en comisarías, irían a alguna alcaldía que sería un lugar de detención transitoria. Entonces, General Rodríguez tal vez se termine abortando la posibilidad del proyecto de una cárcel, pero sí de una alcaldía. Pero el municipio ya firmó, el intendente municipal, un decreto que pone de manifiesto su oposición del municipio a la construcción de una cárcel. Con respecto a eso estuvimos hablando con el intendente de General Rodríguez, Mauro García, el viernes a la noche, y nos decía lo siguiente. Toda esta cuestión que pasó en torno a la cárcel en el barrio del Porvenir generó preocupación, digo, en el espacio político, porque es una discusión muy importante, el tema de una alcaldía, el tema de una cárcel, inclusive, no sé si para General Rodríguez, para algún distrito vecino, pero ¿se politizó demasiado? Bueno, a ver, hay una realidad que es una discusión que hay que dar como sociedad, ¿qué hacemos con el sistema carcelario, con el sistema penitenciario actual? Nosotros entendemos que hay que dar una discusión en ese sector. Entendemos que las comisarías están lamentablemente en situaciones que son difíciles de poder zanjear si no generamos alguna alternativa a eso, que tenemos muchísimo personal policial también cuidando a presos que están en comisaría, que tenemos en comisaría situaciones que hacen imposible que una persona que entra, digamos, a cumplir y a purgar una condena pueda reinsertarse socialmente, pero también no solamente nos quedamos con eso, sino también queremos dar la discusión con los ciudadanos, con la gente de nuestros barrios, de los lugares donde pueda ser instalada una cárcel, donde pueda ser instalado un sistema o parte del sistema penitenciario, que puede ser una alcaldía también, la queremos dar en conjunto. Y si la sociedad expresa, cuando se expresa, nosotros tenemos que hacer acuso de recibo. La sociedad, tanto del Porvenir como del Sommer, expresó que en esos lugares no deseaban que se instale una cárcel. Nosotros, claramente atendiendo ese reclamo, nos hicimos carne y lo planteamos a los ministerios para que se resuelva favorablemente para los vecinos. Siempre, como yo digo, la voz del pueblo, la voz de Dios, hay que hacer caso a eso y nosotros tendremos que seguir dando la discusión hacia adelante, porque es una realidad, porque la tenemos que dar y quizás
todos como sociedad tenemos que participar en esa discusión. Pero no va a ser en el porvenir, no va a ser en el Sommer. No va a ser en el Sommer, claramente no va a ser en el porvenir. Esto ya está, nosotros hemos hecho un decreto desde el municipio, justamente planteando esa situación, atendiendo, vuelvo a repetir, a lo que planteaban los vecinos y las vecinas. Y cuando se plantea la discusión, la idea es hacer una suerte de audiencia pública para que el vecino se exprese. Es lo que yo manifiesto permanentemente. Nosotros esas decisiones, que son decisiones que cambian muchísimo las condiciones de vida de los ciudadanos, para mejor o para peor, ¿no? Esto es así. Pero nosotros la tenemos que dar, es una discusión pública que tenemos que dar, ¿no? No podemos tomar determinaciones de forma unilateral, porque la verdad es que eso no es lo que nosotros pretendemos que pase. Bueno, ahí está la postura que tomó el municipio de General Rodríguez sobre un tema que también es polémico, sin ningún tipo de duda. Ningún vecino va a querer que se construya una cárcel cerca de su domicilio. Más allá de que yo no tengo estadísticas de fugas importantes de unidades carcelarias en los últimos tiempos. No recuerdo, no lo tengo en la memoria. Por ahí vos me decís, no, pero acordate que se fugó tal. Yo la verdad que no lo... Yo la última fuga importante que tengo en la memoria fueron los autores del triple crimen de General Rodríguez, pero se fugaron de una cárcel federal. Yo no tengo después registro así rápido de fugas en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Puede haber pasado, no lo tengo registro. Digo, pero más allá de que pueda haber pasado, son relativamente pocas. Nadie va a querer tener una cárcel cerca de su casa, eso estamos absolutamente de acuerdo, pero, a ver, yo lo dije en algún momento, aquel que opta por la carrera política sabe que las decisiones que tienen que tomar van a perjudicar a algunos y van a beneficiar a otros. Lo que se busca es que esa decisión política, los beneficiados sean mucho más que los perjudicados. Pero no hay que temer tomar las decisiones políticas. No se dan los debates. Lo que está pasando en el Vergel parece barrido bajo la alfombra ahora y vamos a esperar qué pasa después de las elecciones, pero no hay que rehuir al debate. Hay otro debate que va a generar mucho hilo para cortar. No sé si tanto en Moreno, porque en Moreno como que está más disgregada la sociedad y no hay tanto compromiso como sí noto en General Rodríguez, que tiene que ver con la disposición final de los residuos sólidos urbanos. El CIAMSE tiene fecha de vencimiento y en algún momento, en algún lugar, hay que enterrar los residuos sólidos urbanos, aquellos que no se pueden reciclar. Primero hay que avanzar rápidamente con el tema del reciclaje, para reducir la cantidad de basura a enterrar. Y después hay que empezar a debatir qué es lo que va a pasar cuando colapse el CIAMSE. ¿Dónde se van a enterrar? ¿Se van a hacer CIAMSEs locales, regionales? Es un debate que tiene una fecha de vencimiento no mayor a 5 años. Pero hay que empezar a tener el ejercicio del debate, hay que tener el ejercicio del compromiso. ¿Tenés armado esos videos que te pasé, Federico? Yo no los voy a poder ver, así que me vas a tener que asistir alguna cuestión, porque no voy a poder verlo porque voy a tener un delay. Pero vamos con esos videos que me pasó un vecino en la noche de ayer de ahora vamos a ver, ponelo Federico al aire, decime si ya están. Federico. Hola. Bueno. Estaba mal conectado el micrófono, perdón. Sí, está al aire. Bueno, ahí vemos un móvil policial que a punto de caer al arroyo de los perros. Esto ocurrió en Dunán y Lisandro de la Torre, mi barrio creo que es. No me fijé en el mapa, pero estoy casi seguro que es mi barrio. Donde se produjo una persecución. En realidad, los datos que tenemos, que ayer a la noche se produce un robo en jurisdicción de Ituzaingó, se roban esa camioneta Ranger, y desde Ituzaingó empieza una persecución que termina aquí en Moreno. Evidentemente, no tengo los datos de los delincuentes, pero evidentemente los delincuentes eran de la zona de Moreno, porque si no, no se animan
a meterse en calles interiores de barrios sin saber dónde terminan. La verdad que lo que me contaban ayer, y me relataban la cantidad de patrulleros que estuvieron en la zona, y era impactante. Me hablaban de no menos de 12 patrulleros. Y algunos vecinos me hablaban de algunos vehículos, como por ejemplo camionetas Oroch, que no hay aquí en Moreno la policía, y después supimos que eran de Ituzaingó, que venían en persecución. Si no conocían los delincuentes de la zona, no se hubiesen internado, en este caso en mi barrio. Terminó la persecución, hay una foto que está también en el continuo, la vi recién con el delay, donde la camioneta que había sido robada, que está detenida contra un vehículo, chocó contra el auto de un vecino, la camioneta. Y también vemos un móvil policial, en este caso de Ituzaingó, esa camioneta que tampoco conocía la zona, creo que contra un Megán que chocó la camioneta de la Rancho. Martín, vos que sabés más de auto que yo. Megán. Sí, sí, Megán. Es un Megán, ¿no? Choca contra un Megán. Y ahí se produce al menos una detención. Yo tengo un solo detenido registrado, los vecinos me hablaban de dos. Yo, en la información oficial que tengo, obtenida de manera extraoficial, habla de un solo detenido, pero no tengo los datos. La camioneta, la Oroch, la de la policía, casi cae al arroyo porque no conocía la zona. Esto queda claro. El chofer llegó a frenar con lo justo, si no, la teníamos clavada adentro del arroyo Los Perros. A ver, vuelvo a repetir, una persecución que comienza en Ituzaingó, que recorre Autopista del Oeste, y bueno, después ya la bajada, entiendo que ingresaron por Ruta 25 para después internarse en mi barrio, donde participaron, a ver, según lo que me dicen los vecinos, una decena de móviles policiales, más de una decena de móviles policiales, incluidos móviles de Ituzaingó y de también de Moreno. Esto, vuelvo a repetir, ocurrió ayer a la noche, gran conmoción en la zona norte, sí, mi barrio, Lisandro La Torre y Posadas, exactamente fue el lugar donde se produce finalmente la detención. Un sujeto detenido, mayor de edad, así que es los datos que tenemos con respecto a esta cinematográfica persecución que terminó con un detenido, el vehículo recuperado, un auto de un vecino chocado y los vecinos y un móvil policial de Ituzaingó que milagrosamente no cayó al arroyo Los Perros. Eso es lo que ocurrió ayer a la noche en mi barrio. Le agradezco a Salich Nieves nuevamente, porque si no me lo hubiese comentado, me hubiese olvidado. Realmente me hubiese olvidado, se me estaba pasando buenos de largo. Frenos, ¿eh? ¿Cómo? Muy buenos frenos. Sí, andás a ver desde dónde venía frenando también. Yo no creo, a ver, yo no creo que haya clavado los frenos ahí. Si hubiese clavado los frenos ahí, se hubiese ido, hubiese seguido de largo. Debe haber que tenían, vio... se bajaron ni reversa metieron, se bajaron. Y no. Sí, hay que ver, yo no sé qué tracción tiene esta camioneta, Martín. No, ni idea. Capaz que tenga tracción delantera, entonces por eso no lo pudieron sacar, digamos, la sacaron después, tengo entendido, con otro vehículo. Yo, por más que sea 4x4, también hubiera esperado otro vehículo, porque, viste, se puede patinar. Sí, sí, por ahí sacás el freno de mano y se te va la camioneta. Nah, sí, tenés razón. Y chau, palito. Bueno, ahí, eso era lo que pasaba ayer en mi barrio. Vamos con algunos mensajes, que hay un montón de mensajes. Bueno, Salim Nieves dice, gracias por contestar, no, gracias a vos por hacerme acordar. Emiliano Piñero, no te respondo porque contestás solo con agresiones sin fundamentos. ¿A quién? Me perdí. Perreque Nine, sábado 20, todos invitados al evento solidario Barrio 2000, bandas musicales, juegos, regalos para todos los niños y niñas, abrazo. Ahora vamos a pasar esa nota en el próximo bloque, Perreque. Miguelito Ocampo, esto es un programa, no una cancha de fútbol, ok, bueno, se están peleando algunas. Natalia Lorelei Mesa,
buenas a todos. Me parece que si estamos mirando esta edición, deberíamos arrancar por respetar a los que laburan tanto para hacerlo. Además, este espacio, quien lo sigue sabe que es independiente y todos podemos opinar. No sucede en todos los medios. Cuando puedo los veo y me encanta su compromiso con la comunidad. Gracias, Natalia. Es lo que tratamos de hacer. Dora Pose dice, la escucho a Gisela, Giselle, la verdad no tienen vergüenza, ¿cuántas escuelas inauguró Vidal en la provincia después de eso que critique? En honor a la verdad, la 80-81-82. Creo que en el gobierno de Vidal se inauguraron dos escuelas en Moreno y un jardín de infantes, estoy jugando con mi memoria. En la gestión de Kicillof se inauguró una sola escuela que había comenzado durante la gestión de María Eugenia Vidal. Y las escuelas que inaugura, estas tres, dos escuelas primarias creo que fueron, y una y un jardín, habían comenzado en el gobierno de Daniel Scioli. Y no nos olvidemos que la gestión de Daniel Scioli había terminado la escuela 83, casi terminado, un 85%, la escuela 83 de Altos de la Reja, y durante la gestión de Vidal se olvidaron. Y hoy hay que hacerla de vuelta porque fue totalmente vandalizada. Maru de Sosa, habla Rodrigo, buenas tardes. Quiero saber si puedo averiguar. No, me olvidé. Sobre el Recorrido 25, tenés razón. Lo tengo anotado, me olvidé. Te pido disculpas, Maru. Ahora mando mensaje. Que hace más de un mes que modificó el recorrido y se camina muchas cuadras. Por el trabajo me es difícil ver todos los días el Noti. Ya gracias. Me olvidé, Maru. Ahora ahí me lo agendé de vuelta. Hoy estuve en Parque Lavín, también con reclamos. Natalia Loreley Mesa, el ahora es la urgencia, no soltar las problemáticas que hoy nos lleva a ver las necesidades, los demás es a largo plazo. ¿Cómo hacer como sociedad con los detenidos? Un sistema que contenga a las personas necesario, donde estratégicamente deberán pensarlo entre todos los que tienen las voces políticas. Hay muchos lugares extensos, no es necesario que esté en el centro de un barrio, opina Natalia. Lidia Falcón, Dora Pose, ¿por qué no arreglan las escuelas que tenemos? Son un desastre, no me importa el partido político, solo lo mal que la pasan los chicos. Hay colegios primarios que dan clase cuando se les da la gana, eso nos tiene que preocupar. Sí, Lidia, también. Necesitamos un sistema más acorde a los tiempos que vivimos, sin ningún tipo de dudas. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Che, estamos muy complicados con los tiempos. Rápido, 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 enseguida volvemos. Servicios fúnebres. Desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita. 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno abre la preinscripción online al primer año de secundaria ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre dos modalidades, bachiller en Economía y Administración o técnico en Informática Profesional y Personal. Consulta los requisitos y preinscribite desde la web www.esp.unm.edu.ar. Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora a Sismed, la prepaga de la Clínica Alcorta.
Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 1124-024370. Aristóbulo del Valle 2629. Moreno. Clínica Alcorta. Asismed. Más salud. Más vida. Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque semanal de actualidad, es rapidísimo porque estamos corridos por los tiempos, tenemos que terminar 14:55 y me meto en algunos debates que me parecen muy interesantes de manera estratégica para pensar un Moreno a futuro, porque es lo que nos merecemos todos los morenenses, así que no era el día hoy, tampoco va a ser mañana, porque mañana estamos desde el estadio Ricardo Puga. Ya les aviso a los chicos de Barrio 2000 que no vamos a pasar la nota hoy porque estamos corridos con los tiempos, seguramente va a ir mañana, pero porque es después de las elecciones, igualmente el evento, así que tenemos tiempo para difundir. Pero vamos de lleno a la Universidad Nacional de Moreno. Vamos a hablar del plan estratégico. Y ayer decía, le tenía que pedir disculpas a Martincito Bueno porque tenía razón con respecto al tema de los dormis, aunque no es tan así como dormis, como entendemos dormis. Pero, a ver, te tengo que dar la razón porque tiene algunos condimentos. Estuvimos hablando con el arquitecto Eduardo Feyerman, que es el secretario de Infraestructura de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Por qué pasamos esta nota hoy? Porque mañana se abren los sobres de la licitación del edificio Dorrego 2. Hablamos sobre el edificio Dorrego 2, sobre estos dormis que tienen un nombre específico que ahora no lo encuentro a dónde anoté, y también sobre otras obras, incluida la Escuela Politécnica. Vamos a compartir entonces lo que nos decía el arquitecto Eduardo Feyerman, secretario de Infraestructura de la Universidad Nacional de Moreno. Estamos con el arquitecto Eduardo Feyerman, que es responsable del área de infraestructura de la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, Eduardo, un ambicioso plan que viene de la mano con el crecimiento que tiene la universidad, de la mano de la matrícula y cada vez más estudiantes, más de 1000 ya egresados en la Casa de Altos Estudios. Bueno, contanos un poco cuáles son los programas, los planes que tienen para este año que termina y ya el 2022 que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? Sí, bueno, ante todo muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por interesarte en los temas de la universidad. Es evidente, digamos, que la universidad crece y la infraestructura tiene que crecer, tiene que respaldar ese crecimiento. En lo que va la creación, desde el inicio de la universidad, llevamos construidos más de 9.000 metros cuadrados y
y refuncionalizado, rehabilitados 13.000 metros cuadrados del edificio histórico del Riglos. Todo esto cuidando que lo que hacemos se integre al entorno, se integre a la ciudad y produzca ciudad. Yo creo que una de las cosas dignas de destacar es que convertimos de alguna manera en estos años un vacío urbano en una pieza urbana valiosa, respetando lo que había, respetando y poniendo en valor lo que había, tanto el edificio como el parque, ¿no? Así nos encontró la pandemia, y en pandemia continuamos con las obras, continuamos con la rehabilitación del edificio histórico, prácticamente completamos el ala oeste. Hicimos digamos, una ampliación del edificio de mantenimiento y logística que estaba destinado o está destinado a vestuario y sanitarios del personal, que se, digamos, por las circunstancias es el vacunatorio. Uh-huh. Digamos, justo terminamos la obra en diciembre del año pasado, cuando se estaba empezando a vacunar, y la universidad prestó ese espacio, que resultó ideal para el vacunatorio, que ya lleva 100.000, superó los 100.000 vacunados en estos días, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Sí, el laboratorio. El laboratorio. El laboratorio que está en construcción y que en su momento visitó Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura de la Nación, por ejemplo. El edificio de laboratorios esperamos de concluirlo antes de fin de año. O sea, está en la última etapa de terminación. Y esperamos que esté concluido a fin de este año y en funcionamiento al principio del ciclo lectivo 2022. La otra obra que está en construcción es el Centro de Servicios para la Internacionalización Universitaria, que, dicho más corto, es un alojamiento para visitantes de intercambio, tanto estudiantes como profesores. El viernes se abren las ofertas para el cuarto edificio de aulas, el edificio Dorrego II, que es una obra que suma 19 aulas a la dotación de la universidad y nos permite encarar la apertura de nuevas carreras. Lo detengo un segundito. Este edificio sobre Dorrego, que llevaría el nombre Dorrego III, Dorrego II. El que está construido es el Dorrego I, ah, y este es el Dorrego II. Perfecto. A ver, esto va, como bien explicaba, va a ampliar 19 aulas. La construcción, digamos, la estructura, ¿va a ser similar a la que tienen igual, los...? Igual, es espejado al Dorrego I. Nosotros cuando formulamos el plan maestro hace 10 años, diseñamos un módulo, un bloque de aulas digamos que es un proyecto repetitivo, digamos, con la idea justamente de tener el banco de proyectos, de tener los proyectos disponibles para poder ejecutarlos a medida que se obtiene el financiamiento. Es una obra que insume qué cantidad de dinero aproximadamente. El presupuesto oficial es un poquito más de 200 millones de pesos. 202 millones de pesos, algo así. ¿Y hubo muchos oferentes? No, no sabemos. Ah. Lo vamos a saber el viernes. Sí, hubo muchas empresas que realizaron la visita de obra, la visita al lugar de la obra. Y sí, esperamos que haya un número importante
de oferente. Con respecto a lo que mencionó, no me acuerdo el nombre técnico, pero se lo conoce comúnmente como los dormis, ¿cuándo calculan ustedes que estarían finalizados? ¿Cómo es el nombre técnico para así ponemos bien? Es un alojamiento, digamos. No es dormis porque lo que habitualmente se denomina dormis es como al alojamiento para estudiantes, digamos, sí. a la residencia estudiantil. Esto es algo mucho más específico, más parecido a un hotel, claro. Digamos. Claro. Por los servicios, pero son cuatro habitaciones, dobles, digamos, para dos personas, que es con baño privado, digamos, para los estudiantes, y dos departamentitos de dos ambientes para los profesores. Perfecto. Y eso va a ser destinado para estudiantes de intercambio, no para que vengan a estudiar, digamos, estudiantes del interior. Profesores de intercambio. Perfecto. ¿Y cuándo calcula que lo tendrían terminado? Y eso va a estar terminado a principios del año que viene. Con respecto a la escuela politécnica, porque con este conflicto en torno al edificio de Corvalán y Merlo, se tuvo que acomodar algunas de las dependencias que ya estaban existían dentro del predio de la universidad, pero se han hecho nuevas obras. ¿Se va a seguir ampliando? Porque esto tiene que ver con el crecimiento vegetativo que va teniendo los estudiantes de primero a segundo año y después de segundo a tercero, hasta que finalmente se restituya el edificio. ¿Están planificadas nuevas obras? Sí, nosotros el espacio donde está funcionando hoy la escuela es un edificio que existía, donde funcionaba el Centro de Formación Profesional de la UOCRA, por eso le quedó el nombre de ex UOCRA, unos 500 metros cuadrados aproximadamente, y a eso le agregamos unos 300 metros cuadrados de aulas modulares de nueva generación, digamos, de última tecnología. Nosotros ahora estamos contratando la ampliación, una ampliación de otros 300 metros cuadrados de obra de aulas modulares, que nos permitiría... Este año están cursando los estudiantes de primer año, nos permitiría incorporar dos cohortes más en este espacio. Mañana se está abriendo los sobres de licitación para las obras del edificio Dorrego 2. Ahí está, nos sacamos la duda que era lo que estaba pasando con estos dormis, que en realidad no se denominan dormis, pero a ver, el planteo estaba bien que me hacía Martín. Me llamaba la atención porque, bueno, la lógica no estaba mal tampoco, porque no es para estudiantes que vienen directamente a cursar en la Universidad Nacional de Moreno, por ejemplo, del interior del país, sino, o de algún distrito alejado a Moreno, sino es para estudiantes de intercambio y profesores de intercambio del exterior y del interior de la República Argentina. Así que mañana se están abriendo los sobres de licitación para una nueva obra en la Universidad Nacional de Moreno. Rápidamente vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la protesta del polo obrero y posiblemente si entran las efemérides. 14:55 tenemos que terminar, enseguida volvemos. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com.
Estamos dando inicio a las tareas de la obra denominada ensanche de la ruta provincial número 24 en el tramo comprendido entre el acceso este y la avenida de la rotonda Derqui, tramo 2. En este momento estamos iniciando las tareas de movimiento de suelo correspondientes para la construcción del terramplén que contempla la segunda calzada de hormigón. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad, y vamos a compartir ahora qué era lo que pasaba con el polo obrero que se reunió a las 10 de la mañana en la plazoleta de los derechos humanos de Carlos Fuente Alba, en la intersección de Ruta 23, Avenida Libertador, Avenida España, las colectoras de la autopista del Oeste, y que marchó por Avenida Libertador hasta el Palacio Municipal. Un número de reclamos bastante importantes, uno 500 y no sé si más manifestantes, se plantaron frente al Palacio Municipal. Estuvimos hablando con Sebastián Cantero y con Lorena Pereira, que nos decían lo siguiente. Bueno, Sebastián, movilización del polo hoy en Moreno. Recién bajan de reunirse con autoridades municipales. ¿Es así? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, hoy movilizamos acá al municipio con una cantidad de reclamos que van más allá de los alimentos. Pero como primer cuestión fueron los alimentos, porque acá venimos reclamando el aumento, como lo habíamos expresado la vez pasada, que no damos abasto en los comedores, pero en el municipio nos dicen siempre que no hay presupuesto y que no hay forma de atenderlo. Pero como verá acá la cantidad de reclamos que hay, muchos compañeros cuando llevamos esas respuestas dicen: che, pero si no está el presupuesto para los alimentos, yo no lo veo en el hospital, en la salita del barrio, no lo veo en mi calle, no lo veo en la vivienda, no lo veo en general, no se ve en ningún lado. Entonces, digamos, ya no están de acuerdo en esa respuesta, no aceptan esa respuesta, y muchos trabajadores y vecinos de los barrios donde estamos ven que nosotros también organizamos los reclamos de ellos, y bueno, nos han traído muchos reclamos. Estuvimos, digamos, haciendo firmar un petitorio con los reclamos de cada barrio, y es lo que trajimos acá, porque ya no se aguanta más toda esta situación, y bueno, vinimos para ver qué respuesta va a tener. Lorena, a ver, los reclamos son de barrios muy postergados de Moreno. Sí, tenemos, es decir, muchos reclamos de diferentes barrios, es decir, La Ribera, es decir, Cuartel Quinto, Barrio La Gloria, Lo Más Verde, es decir, básicamente, es decir, todo, casi todo Moreno, es decir, hay miles de reclamos. Agua, luz, calles, cloacas, también los alimentos. Entonces hay miles de reclamos de los compañeros, y están muy cansados y necesitan por eso vinimos acá, a buscar una respuesta concreta. Bueno, uno de los temas que vemos tiene que ver con los recorridos del transporte público de pasajeros. Sí, también, es decir, está la gran problemática de la Perlita, que por un lado pasa por algunos lados, destruye las calles, no se arreglan, y muchas veces deja de circular el recorrido, entonces los compañeros tienen que patear un montón de cuadras para llegar a sus domicilios. Ese es el gran problema de la Perlita, que hasta ahora no ha sido resuelto. Bueno, ¿con quién se reunieron aquí en el Palacio Municipal? Con el secretario de Gobierno del municipio. ¿Con Beto Conca? Sí, 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 sí. ¿Y qué les dijo Conca? No, digamos, él recibió... Obviamente, digamos, uno
no nos dio una respuesta concreta en el día de hoy. Dijo que iba a ver, que lo tenían que analizar, que lo tenían que ver. Pero bueno, nosotros, él dijo que aproximadamente quizás en un mes podría presentar. Porque nosotros sabemos que hay reclamos que no se van a solucionar mañana. Pero queremos un plan, queremos saber si va a llevar 2 años, bueno, queremos saber que en 2 años eso se va a arreglar. Sebastián, pero hay reclamos que son más urgentes que otros, digo. El tema de los alimentos para los comedores, digo, no se puede esperar mucho tiempo. Bueno, eso, claro, le dejamos un orden de prioridades. En primer lugar, tiene que ver los alimentos porque es obvio, no se puede dejar de comer. Y bueno, es lo que reclamamos, porque nosotros hemos tenido un acuerdo acá, una negociación, por un aumento en los alimentos que después fue incumplida, digamos. ¿Habían llegado a un acuerdo y después se incumplió? Sí, producto, digamos, de bueno, de la necesidad y la pobreza y la falta de trabajo que crece todos los días, muchos trabajadores vinieron a todos los comedores. Entonces vinimos al municipio a reclamar un aumento en la cantidad de los alimentos. Como no nos daban respuesta, anunciamos una jornada de lucha. Nos llamaron un día anterior de esa jornada de lucha y llegamos a la negociación de que iba a haber un aumento en un porcentaje y que en los días posteriores nos reuníamos a ver cómo iba a seguir el resto. Eso no ocurrió, hubo una sola entrega como para tratar de desarmar esa acción y los compañeros lo tomaron como una burla. Acá estamos de nuevo, digamos, reclamando que eso, el compromiso asumido, se cumpla y que hagan, digamos, la tarea que les corresponde. Y con respecto a ese tema, ¿qué te dijo Beto Conca, Sebastián? Sí, o sea, hubo un compromiso, desde ahí mismo hablaron con el desarrollo social, de que eso que ya habíamos negociado se mantiene y que en estos días, mañana quizás, nos responden cómo se llega al resto que ya habíamos quedado también en ese acuerdo. Lorena, ¿cuántos comedores y merenderos tiene el Polo Obrero aquí en territorio? Y tenemos alrededor de 30 comedores, un poquito más. Es decir, estamos en muchos barrios y bueno, nada, es acá acompañando el reclamo de cada uno de los vecinos. Bueno, hoy la movilización fue numerosa. Digo, no tanto como la otra vez sobre la autopista del Oeste, pero muy numerosa al fin. Sí, o sea, lo del otro día era una jornada nacional y a todos los alrededores de Moreno nos agrupamos ahí. Hoy acá vienen los compañeros de Moreno específicamente y como le dijimos acá al secretario de gobierno, que si esto no tiene ninguna respuesta en alimento o en el resto, esto se va a profundizar, digamos, porque los trabajadores ya están hartos de que alguien diga que no se puede. Porque no es algo de 2 años, 3 años, son 30 años, 40 años de abandono. Entonces ya para algunas cuestiones no se espera más. Entonces los trabajadores ven el canal de organización y se suman. Sebastián, por último, ¿quedó una suerte de mesa de diálogo? ¿Hay contacto? ¿O si no se cumple nada, ya directamente moviliza? Y vamos a esperar esto, por ejemplo, mañana se supone que tienen que informarnos cómo sigue el plan de aumento en la cantidad de los alimentos y aproximadamente en un mes el resto de los reclamos de todo lo que trajimos. Si no hay respuesta, digamos, obviamente nosotros vamos a volver a las calles, pero eso no quiere decir que nosotros ahora, cuando volvamos a cada barrio, ya nos vamos a descansar. Nosotros vamos a seguir organizándonos por cada uno de estos reclamos en todos los barrios hasta que se logre, digamos, el reclamo en sí, la solución, el arreglo, el recorrido o lo que sea. Eso es lo que pasaba hoy con el Polo Obrero, una manifestación. Los vi desperdigados en la plaza, no los vi marchando. Yo calculo que 500 personas eran al menos, tal vez un poco más. Si lo hubiese visto de manera más compacta, se los podría comentar por ahí con alguna precisión mayor. Contándolo cabecita a cabecita no, es imposible. A ver, hay que entender. Tiempos políticos también. El Polo Obrero integra el Frente Izquierda de los Trabajadores, elecciones el 14 de noviembre. Obviamente, cualquier movilización que impulse mejora para los barrios va a tener adherentes, digamos. Y también hay militantes del Polo Obrero, concurrentes a comedores, merenderos, que se han plegado a esta protesta, una demostración de fuerza, básicamente, de cara a lo del 14 de noviembre. Vamos con las efemérides. Bueno, me acaban de confirmar, por eso no estoy corriendo ahora, que el programa que se iba a emitir hoy se va a emitir mañana.
Mañana no hay problema porque mañana tengo que cortar antes de las 14:30 porque, bueno, seguramente va a cerrar el noticiero Víctor Parada. Porque mañana tenemos fútbol, vamos a transmitir el partido entre Atlas y Sportivo Italiano, el último partido de local de Atlas en este campeonato clausura 2021, por lo menos en la fase regular. Vamos a ver si termina clasificando para el reducido. Así que mañana vamos a hacer un noticiero, como es habitual cuando estamos en la cancha, más corto, hasta las 14:30, porque después tenemos que terminar de finiquitar todo para hacer la transmisión del partido a través de nuestro canal de YouTube. Y ahora hay un problema con la transmisión de el de la Pastori. Pucha, no lo puedo revisar ahora, justo ahora. Ahora voy a ver si lo puedo chequear. Vamos con la efeméride, rapidito, Federico. Vamos con el mensaje del amigo Ernesto. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los WhatsApp del canal? Todo pasa ahora, todo. Dice, buen día, gente, ¿cómo están? El amigo Ernesto Ibáñez. Lindo Bolonqui, el tránsito de Moreno City. No entendí bien, ¿los movimientos populares están haciendo un reclamo a la intendenta de los movimientos populares? ¿Lo dije bien o estoy despistado? No, tiene que haber, no son la misma extracción política partidaria, querido Ernesto. Nos pasa la primera. Luis Augusto Huergo, la primera efeméride, mientras yo reviso acá a ver qué es lo que pasó. A ver si está acomodándose ahí. Primero de noviembre de 1837, 4 de noviembre de 1913, primer ingeniero de la Argentina y primer presidente de la Sociedad Científica Argentina, Huergo se convirtió en el primer ingeniero civil en el país y el de mayor edad entre sus compañeros al graduarse el 6 de junio de 1870. 25 años después, el Centro Argentino de Ingenieros acordó establecer el 6 de junio como el nacimiento de la ingeniería en Argentina. Realizó proyectos de ingeniería vinculados a la consolidación como nación, la canalización de los ríos tercero, cuarto y quinto para aumentar el caudal del Salado, el ferrocarril Pacífico de Buenos Aires a Villa Mercedes y el puerto de San Fernando con un dique de carena que fue el primero construido en el país. En 1876, como director de las obras del Riachuelo, donde se construyó un puerto para barco de gran calado. Hasta entonces debían fondear a varios kilómetros de la costa. Así que un día como hoy fallecía Luis Augusto Huergo. Justo esta semana habíamos comentado también su fecha de nacimiento. Eduardo Homberg, 27 de junio de 1852, 4 de noviembre de 1937, médico, naturalista y escritor, nieto del barón de Homberg, que acompañara en sus campañas a Manuel Belgrano e introdujera en la Argentina el cultivo de la camelia. Fue una de las principales figuras de las ciencias naturales en el país, compendiando por primera vez la biodiversidad del territorio. Fue además un prolífico literato y pionero de la ciencia ficción en el país. En 1888 fue nombrado director del Zoológico de Buenos Aires, al que le dio un gran impulso tanto en materia de colecciones como infraestructura. Ocuparía el cargo hasta 1904. El predio del zoológico era un bajo pantanoso, cortado por la vía del ferrocarril del norte y ocupado en parte por un club de tiro. Hombler trasladó el ferrocarril, rellenó el terreno, diagramó el paseo y la construcción de los pabellones. Suya fue la idea de diseñarlos de acuerdo a la arquitectura de su región de origen. Registradora, Ritty y su hermano John, un mecánico experto, comenzaron a trabajar en el diseño de un dispositivo de este tipo después de varios prototipos fallidos. Crearon su tercer diseño operado presionando una tecla que representaba una cantidad específica de dinero. No había cajón de efectivo. James y John Ritty patentaron el diseño el 4 de noviembre de 1879 como cajero incorruptible de Ritty. James Jacob Ritty, 29 de octubre de 1836, 29 de marzo de 1918, tabernero e inventor, abrió su primer bar en Dayton, Ohio, y se promocionó como distribuidor de whisky puros, vinos finos y puros. Algunos de los empleados de Ritty aceptaban el dinero de los clientes que estaban destinados a pagar la comida, la bebida y otros artículos. No entendí la última parte. Agustín Riganelli, 5 de mayo de 1890, 4 de noviembre de 1949, escultor, participó de la creación de la Sociedad Nacional de Artistas, Pintores y Escultores. Comenzaría a ser reconocido recién a partir de 1920, autor del monumento a Sarmiento en la Casa de Sarmiento, la provincia de San Juan. Félix Mendelssohn, Jacob Ludwig Félix Mendelssohn Bartholdy,
3 de febrero de 1809, 4 de noviembre de 1847, compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán y hermano de la pianista y compositora Fanny Mendelssohn. Compositor que tuvo influencia sobre otros compositores, notablemente en Johannes Brahms y Max Reger, en parte de sus obras el Conservatorio de Leipzig y la promoción de la obra de Bach. Su música fue muy popular en su tiempo y sigue siéndolo en la actualidad. El registro de sus composiciones comprende 72 obras publicadas en vida y 49 obras póstumas. UNESCO firma el tratado el 16 de noviembre de 1945, entró en vigor el 1 de noviembre de 1946. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia y la cultura y las comunicaciones. Canal 7 de Buenos Aires, conocido como Televisión Pública y estilizado como TVP. Estación de televisión abierta argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires y que actúa como la emisora cabecera de la cadena de televisión política y pública de ese país. Fue la primera estación de televisión en transmitir en el país, iniciando sus funciones el 17 de octubre de 1951. La televisión pública inició las transmisiones regulares el 4 de noviembre de 1951, emitiendo entre las 17:30 y las 22:30. Nació como un emprendimiento del Estado, su identificación era LR3 Radio Belgrano Televisión. Jaime Yankelevich, quien se había posicionado como un referente de la radiofonía nacional al ser propietario y director general de LR3 Radio Belgrano, fue el encargado de poner en funcionamiento las transmisiones del nuevo medio. Así que un día como hoy comenzaba las transmisiones regulares la televisión pública. Ezequiel Martínez Estrada, 14 de septiembre de 1895, 4 de noviembre de 1964, escritor, poeta, ensayista, crítico, literario y biógrafo, recibió 2 veces el Premio Nacional de Literatura en 1922 por su obra poética y en 1937 por el ensayo Radiografía de la Pampa, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. En 1960 obtuvo el Premio Casa de las Américas por su ensayo Análisis Funcional de la Cultura. Y la última tiene que ver con la victoria ayer en las semifinales de la Copa Argentina. Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Vázquez. Dicen que es muy bueno este pibe, muy bueno, el que convirtió el gol para Boca. Con el arbitraje de Fernando Echenique, no exento de polémica, Argentinos reclamaba por un gol que estaba en offside, evidentemente estaba en offside. Así que Copa Argentina 2020, semifinales, Boca es finalista. Bueno, vamos a despedirnos, porque ya... Bueno, me acaba de llegar la información de el recorrido 25, que nos estaba preguntando, ¿quién era? Maru de Sosa. Lo que me están diciendo es lo siguiente, que había 2 cortes, uno en la calle Nahuel Huapi, que ya fue solucionado por obra que realizó directamente la empresa La Perlita para asfaltar dicha calle. Actualmente hay un 2º corte en la calle Palucho, cerca de lo que es la Escuela 52. Hace un mes más o menos que no está circulando el colectivo, también por el mal estado de las calles. Así que, bueno, no tengo respuesta, ahora voy a preguntar cuándo van a arreglar Palucho. Pero esto es televisión, perdón. Aguanten un cachito. Mañana se lo voy a estar contentando. Vamos a despedirnos. Gracias, Martincito. Gracias, Federico. Había un mensaje más. Elena Beatriz Rodríguez. Nada les viene bien. Todo no se puede de un día para el otro respecto a la protesta del pueblo obrero. Ahora sí, nos despedimos. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información desde el Estadio Ricardo Puga. Vamos a estar mañana desde la Casa de Atlas, porque después va a jugar a las 3 de la tarde. Todavía a las 3 de la tarde, una locura con el calor que hace Atlas frente a Sportivo Italiano. Nos despedimos. Gracias, Martincito. Gracias, Federico. Será hasta mañana. Que pasen un excelente día. Chau.